días de precio, 759, mira. ¿Ah? 759 están los boletos. Buenos días, nosotros somos de TEJ y les vamos a dar una charla sobre las inundaciones y la danza folclórica. Inundaciones. ¿Qué son las inundaciones? Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas o regiones que habitualmente se encuentran secas. Normalmente es consecuencia de la aportación inusual y más o menos repentina de una cantidad de agua superior o a la que puede drenar el propio cauce del río, aunque no siempre es este el motivo. ¿Por qué se producen las inundaciones? Este tipo de fenómeno natural ha estado presente a lo largo de la historia, principalmente provocado por el desborde de un río a causa de lluvias, tormentas tropicales, huracanes y algunas veces por el ser humano, como la deforestación y la ubicación de las viviendas en zonas bajas y cercanas a los ríos o en lugares de inundación ya conocidos. Lo tengo con mi compañera María. ¿Qué podemos hacer para reducir los efectos de las inundaciones? Debemos estar pendientes de las noticias del Instituto Meteorológico, ya que nos pueden informar cuánto tiempo duran las lluvias. Muchas veces se puede saber cuándo se va a inundar la comunidad y hay más tiempo para poder prepararnos. Los dejo con mi compañera. Algunas causas de las inundaciones pueden ser exceso de lluvia, sobre todo cuando se tratan de lluvias ininterrumpidas. A lo largo de días que superan rápidamente la capacidad de absorción de los suelos.
desborde de ríos, lagos y rupturas de presas o diques. Ahí puedo observar esas imágenes, cómo están inundando las calles. Ahora vamos a hablar sobre las danzas folclóricas y los dejo con mi compañera María. ¿Qué son las danzas folclóricas? La danza folclórica es un baile típico y tradicional de una cultura. Las danzas folclóricas suelen realizarse por tradiciones. No es un arte innovador y puede ser bailada por cualquier hombre o mujer. No es exclusividad de los bailarines profesionales, aunque pueden existir grupos profesionales de danza folclórica. Lo dejo con mi compañera. Historia de las danzas folclóricas hondureñas. La danza folclórica hondureña actual nos llega a través de un proceso histórico. Está reflejado en nuestras danzas el vestuario y la música que la han acompañado por quien fueron recopiladas e informadas y de dónde son originarias. Les dejo con mi compañera Stephanie. Los bailes folclóricos de Honduras incorporan europeos y africanos, que han funcionado para formar la pieza cultural que con orgullo llamamos Honduras. La mezcla incluye danzas que se han originado localmente, así como bailes que han sido llevados por personas de los países y regiones circundantes. Las siguientes son danzas criollas, que han sido auténticas por la Oficina Nacional de Folclore. Arrancaterrones, el barreño, danza cacachaure, la cadena huancapla, el cascareño, la colosuca, la correa, el corrido de chapias, el corrido de las fichas, el tuteo, rápida, el destro y el destrojo. Ahí podemos observar esas imágenes cómo están bailando danza folclórica. Y esa fue toda nuestra presentación. Esas diapositivas se subirán a la página del colegio. Entonces les agradeceríamos si nos regalarían un like. Y ya, gracias. Gracias. Okay, buenos días, jóvenes. Good morning. Good morning. Ya, profe. Bueno, vamos a pasar lista y vamos a iniciar ahorita. Alejandra López. Present. Aletriz Silva. Astrid Grande. Present. Enes Baquedano. Present. Eisel Naranjo. Giovanni Menchaca. Present. Jamie Osorto. Present. María Canales. Nicole Rivera. Fanny Salazar. Alex Morales. Present. Ángel Osorio. Present. Ángel Yair. Presente. Caleb Grandes. Present.
Cristian Mejía. Present. Diego Godoy. Present. Henry Zaguirre. Present. Jaime García. Josué Gómez. Present. Leonardo Calderón. Present. Muy bien. Bueno, antes de iniciar, solo hacerles la observación que ya estamos iniciando lo que es el cuarto parcial. Usted ya está grande como para que usted se responsabilice de estar pendiente de presentar sus tareas. No necesita que yo le ande recordando, porque para eso usted tiene una plataforma de Classroom donde le notifica cuando usted tiene tareas y esa notificación le cae expresamente a su correo. En primero, ya llevamos dos parciales. Llevamos dos parciales haciendo uso de la plataforma de Classroom. Con este sería el tercer parcial. Pregunto. ¿Hay alguien de ustedes que no le entienda el uso de la plataforma como para que se les ande recordando qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer? Porque créanme que ustedes ya deben de estar pendientes de sus asignaciones y no andar preguntando qué tarea o etcétera o tal cosa. Igual, en el caso de Suani, se lo voy a decir aquí, me debe los dos exámenes de los dos parciales y no sé qué piensa, ¿sí? ¿Qué piensa que yo le voy a andar recordando? O sea, su calificación está en cero. Pregunto, ¿qué espera para realizar esas reposiciones de esos exámenes? Ahorita vamos a revisar, a ver, Nicole Rivera. Está toda, las tareas, yo ya le había dicho cuáles tareas eran las que tenía que presentar en el segundo parcial y por lo visto no ha presentado nada, le di un tiempo y no lo ha hecho. No sé también qué pasa. Si no tiene el libro, porque hubo un alumno que dijo de que las tareas no las había presentado porque no tenía el libro, yo ya le dije desde el inicio, si usted no tiene el libro, por favor, pídale a un compañero que le preste las páginas con un día de anticipación. Si usted no lo quiere hacer, es bien difícil, porque esa es responsabilidad suya. Y vuelvo y repito, si usted sale reprobado en las asignaturas o sale con calificaciones bajas, son dos opciones. No está presentando tareas y el examen solo lo hace por realizarlo porque no estudia. Obviamente no son todos, pero viendo las calificaciones, solo son como 4 a 5 alumnos de este curso que van con calificaciones más o menos de 80 a 96 y de ahí todos van al rango de 75, 70 y algunos que han salido reprobados. Ahora sí me gustaría escuchar si tienen alguna duda o alguna inquietud hasta el momento y que me la haga saber para poder iniciar con la clase. No hay duda. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, el día de hoy el tema es How often do you go there? Y tenemos un pequeño vocabulario. Ese pequeño vocabulario es club, que significa club. Lo mismo en español. Restaurant, restaurante. Pool, piscina. Church, iglesia, stadium, que es un estadio, el mall, que es el centro comercial donde ustedes van a hacer sus compras,
Y tenemos la junk food, que es comida chatarra. Miren, ahí está el ejemplo. Ángel, siempre que uno está en clases, él está en otra cosa. Y por eso les estaba haciendo las observaciones desde el inicio. Porque después andan perdidos, que no saben presentar las tareas. En el examen no saben qué es lo que escribe. Entonces, sí sería bueno que si no le interesa la clase, se desconecten. Y pues ahí en la noche van a revisar el video a YouTube para que no estén ahí estresándose de puro gusto. Bueno, entonces teníamos aquí el pequeño vocabulario, que era club, restaurant, pool, church, stadium, mall, and junk food. El día de hoy vamos a trabajar lo que son las páginas 80, 81, 82, and 83. Página 80, 81, 82 y 83. Entonces vamos a ir copiando el tema y vamos a copiar el vocabulario y luego vamos a copiar la tabla de adverbs of frequency, porque esta tabla la vamos a necesitar para poder realizar algunos ejercicios.
Okay, la explicación de la tabla de adverbs of frequency es, el never es cuando usted no realiza nada, absolutamente nada, no lo realiza, o sea, no lo hace. De ahí el hardly ever, que es un 5%, que tal vez una vez lo realizó, dos veces en su vida. El seldom, unas 5, occasionally, un 30%. El sometimes, que a menudo lo hace, o sea, por lo menos un 50% en su vida usted ha realizado las acciones. El often, que es frecuente, igual el normal y el usual, esto ya tiene un porcentaje más alto. Y lo que siempre hace es always, que lo hace uso de todos los días prácticamente, usted lleva a cabo esas acciones. En este caso dice, she always go to the night club to dance. O sea, ella va al club de la noche a bailar. They usually quarrel. I normally go to the gym. They often go out for dinner. I sometimes go with my husband. I occasionally eat junk food. I seldom read the newspaper. I hardly ever drink alcohol. I never go to the cinema porque no le gusta. I don't like it.
Muy bien. Dice que la, cuando nosotros vamos a usar los adverb frequency, que son always, usually, normally, often, sometimes, seldom, never, etc. O sea, toda esa tabla que estaba allá. Estos van a ir, primero vamos a escribir, en este caso, el personal pronoun. Después del personal pronoun, vamos a escribir el adverb frequency. Después del adverb frequency va a ir el verbo principal. Por eso dice que van a ir before the main verb. Entonces aquí, si usted se fija en la tabla, aquí está, she always goes, el verbo go, y antes del verbo va el adverb frequency. Often, go. Sometimes, go. Occasionally, eat. Seldom, read. Hardly ever drink, never go. Entonces, van antes del verbo, el verbo principal. Y van después del personal pronoun. Bueno, entonces tenemos acá ejemplos de cómo preguntamos. Aquí está cuando usted va a realizar preguntas para tercera persona. Ya sabe, tercera persona son she, he, it. Utilizamos el does para la primera, la segunda, la tercera persona. Del singular y plural, o sea, no, de aquí ya la, este utilizamos el do, ya no es el does, que son I, you, we, and they. Para eso es personal pronoun, entonces no utilizamos does. Y vamos a iniciar con el how often. ¿Qué es how often? ¿Con qué frecuencia she go to the pool? Entonces aquí la pregunta es, how often does she go to the pool? Lo que le está preguntando es, ¿con qué frecuencia ella va a la piscina? Entonces, respondemos. En este caso, usted lo puede hacer con cualquiera de estos adverbs of frequency, de acuerdo a la frecuencia que ella vaya. En este caso, nos menciona, she always goes to the pool. Algo importante. Fíjese. Quiero que observe esto, porque aquí fallaron bastante en el examen. Pregunta. Aquí el does, aquí tenemos el auxiliar que es does. Esto está en simple present. Este does es para tercera persona. Por eso el verbo acá no va en tercera persona. No le agregamos es. Al momento de responder, sí lo vamos a hacer de esa forma. Entonces decimos, she always goes to the pool. No me va a escribir she always go to the pool porque va a estar incorrecto el verbo. Porque el verbo es para tercera persona y estamos hablando en el simple present. How often does he play tennis? Usted dice que él nunca juega tenis. He never plays tennis. Lo mismo, el verbo va en tercera persona. How often does it meat? ¿Con qué frecuencia come carne? En este caso nos referimos a una mascota. It sometimes eats meat. Casi siempre lo hace. Sometimes, 50%. Bueno, de ahí, cuando estábamos de los otros personal pronouns, que es I, you, we, and they, utilizamos el do, no va el does. Entonces decimos, how often do you play soccer? ¿Con qué frecuencia tú juegas fútbol? Entonces, responde, en este caso, decimos, I usually play soccer. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres de aquí arriba con estas tres de aquí abajo? Miren, el verbo se mantiene normal. No le agregamos S porque no le corresponde de acuerdo a las reglas para el simple present. How often do we travel to Madrid? ¿Con qué frecuencia viajamos nosotros a Madrid? We occasionally travel to Madrid. How often do they visit their friends? ¿Con qué frecuencia ellos visitan sus amigos? They usually visit their friends. Ellos usualmente visitan a sus amigos. O sea, en un 90% pasan visitando. Entonces, ¿qué va a hacer usted ahorita? Va a copiar este cuadro. Lo va a copiar en su cuaderno y lo va a tener ahí porque va a necesitar estar viendo esta estructura para que podamos realizar los ejercicios de la página 81. Vamos, tienen
7, vamos a hacer 6 minutos para que los copien. No es necesario que hagan el cuadro, yo se los pongo así para que diferencien. Usted solo puede escribir la pregunta y abajo la respuesta, o la pregunta y a la par la respuesta, como guste, no hay ningún problema, pero a manera de que usted le entienda. Ok, vamos a iniciar a realizar las actividades
con la tabla de frecuencia que tenemos ahí de los adverb frequency. Entonces ya tenemos la estructura aquí de cómo vamos a formular las preguntas y de cómo vamos a responder. Aquí tenemos un ejemplo. Use the information to ask and answer as in the example. Usemos la información y preguntemos y respondamos como en el ejemplo. Entonces tenemos aquí, Eloisa never junk food. Entonces vamos a formular la pregunta. Entonces la estructura ya sabíamos que era how often. De ahí va a ir el auxiliar does, porque está hablando de Eloisa, que es ella. Entonces ya sabemos cómo utilizar el auxiliar does, no va a ser el do. How often does Eloisa eat junk food? Entonces podemos decir, en este caso, se nos asocia de que ella nunca come comida chatarra. Entonces dice, she never eats junk food. Ahora vamos a hacerlo con Robert. Entonces, ¿cómo sería la pregunta para la de Robert, Leonardo Calderón? How usually Robin? How often? Usually. Robin. Okay, permítame. How often? Watch movies. Usually. Es does. Does. How often does Robert? Para Robert ir, watching movies. No, sería go to the movies. Cuando van al cine es go to the movies. How often does Robert go to the movies? Ahora, aquí ya tenemos la respuesta con qué frecuencia él lo hace. Él es usually. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Y sustituimos a Robert por el personal pronoun. ¿Cuál es el personal pronoun de Robert? Si es él, he. ¿Cómo se? He, muy bien. He. He. Ajá, he. Usually. Aquí tenemos el verbo, que es go. ¿Cómo iría go, acá? Go to the movies. Seguro que go. Estamos hablando en tercera persona, ¿qué le hace falta? Goes to the movie. Bien, ¿ya se fijaron dónde falló el primero? De tener este cuidado con el verbo. El verbo siempre va a ir en, si es tercera persona, recuerde agregarle la S. En este caso le agregamos es. Bien, la siguiente, letter C. Letter C la va a hacer. Pamela Menchaca. ¿Cómo sería Pamela Menchaca la pregunta? How often does Tina and Gina. Ok. How often? Do or does? Dos. ¿Segura que dos? ¿Cuántas personas estamos hablando acá? De dos. Está en plural. No estamos refiriendo a ellas. How often do Gina and Gina? En Gina. Si aquí me dice TV, ¿cuál es el verbo que utilizo para TV? Ángel Osorio o Henry Zaire, que le dio. Watch. Sí. Watch TV. Watch TV. Okay. How often do Tina and Gina watch TV? ¿Y cómo respondemos, Pamela Menchaca? Yeah.
She frequent TV. No puede ser she, porque cual, si yo, volvemos a lo mismo. Si Tina y Gina son dos personas, ¿cómo nos las describimos? Ellas. Entonces, ¿cuál va a ser el personal pronoun? They frequently. They frequently watch TV. Ok, ahora usted preguntará, ajá, ¿y por qué aquí el verbo no se le agrega ese? Porque recuerde que aquí está en plural y se está hablando de ellos. Solo le agregamos ese cuando el verbo va para tercera persona, que es she, he, and it. En este caso, el personal pronoun es they. Siguiente. Lo va a realizar Cristian Mejía. ¿Cómo haría la pregunta? How often do or does? Do you prepare lunch? O sea, ¿con qué frecuencia preparas el almuerzo? Ajá. Entonces, ¿cómo respondemos? Vamos a responder en primera persona. ¿Cuál es la primera persona? I seldom prepare lunch. Yeah. Siguiente, Alex Morales, el de Emma. El verbo es use. Ese es el verbo, use. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? How often, siempre va a ir, how often does, en este caso es does porque es Emma, ¿verdad? How often does Emma, ya le dije el verbo que era use a computer. Ok, ahora respondan, ¿cómo sería la respuesta ahí de esta pregunta? Me está diciendo, ¿con qué frecuencia Emma usa la computadora? Aquí ya me dice con qué frecuencia la usa, entonces usted solo me va a responder. ¿Cómo sería? Bien. Vamos a ver, Ángel Osorio o Henry Zaguirre. Sí. Sí. Sometimes. Use a computer. Uses a computer. Recuerde que aquí el verbo va en tercera persona. Uses a computer. Okay, ahí tenemos your father always car. Your father always car se refiere a que lo maneja tu papá. Entonces, tu papá, cuando estamos describiendo a tu papá, es, nos estamos refiriendo a él. Entonces, ¿cómo sería la pregunta, Henry? Your father drives the car. No, la pregunta, how often How often does your father drive his car? Ok, ahí la pregunta. Ahora la respuesta. ¿Cómo respondería ante esa pregunta? Ángel Osorio.
He drives the car always, says. No. Ok, volvemos acá. ¿A dónde iría la, la adverb frequency? Henry, ¿a dónde iría? Mira la pantalla. ¿A dónde iría? Si me dice he, entonces después de he vamos a escribir que el adverb frequency. Entonces diríamos he always. ¿Y cuál es el verbo? Drive. Drive. Entonces sería drives. Le agregamos ese. He always drives his car. Y ahí queda. Entonces lo copiamos. Y con ese terminamos. De ahí pasamos al siguiente ejercicio. Answer the question about you. Esto la deben responder ustedes. O sea, dice. How often do you go to school? O sea, ¿con qué frecuencia usted va a la escuela? Creo que siempre pasa en la escuela, en el colegio. Entonces usted va a responder, I always go to school. Aquellos que van, los que no van a la escuela con tanta frecuencia, entonces busquen la tabla ahí, cuál le toca, si es often, si es normally, o si es sometimes, porque hay algunos que se han faltado. Pero aquellos que no han faltado a clase, entonces escriba esto. I always go to school. De ahí, how often do your parents go to church? ¿Con qué frecuencia van sus padres a la iglesia? Entonces, eso solo usted lo sabe. Entonces usted va a decir, they, y ahí escribe la frecuencia. They, escribe la frecuencia y después escribe go to church. Go to church. Aquí escribe el adverb of frequency. De ahí, how often do you visit your friends? ¿Con qué frecuencia usted visita a sus amigos? Entonces usted escribe I, de ahí el adverb of frequency, y luego escribe visit my friends. De ahí, how often do you play video games? ¿Con qué frecuencia usted juega video games? Entonces, lo mismo, ahí tal, y escribe, play video games. How often do you listen to music? Lo mismo. Usted escribe ahí el adverb of frequency, porque solo usted sabe con qué frecuencia lo hace en escuchar música. Y por último. How often do you eat hamburger? Entonces recuerde, usted es el que va a escribir aquí el adverb of frequency de acuerdo a la frecuencia con que usted realice esas acciones que se le pregunta. Y de ahí solo vuelve a completar con esto que está acá. Bueno. De ahí pasamos al ejercicio número 7, on page 82, donde nos dice complete the paragraph using the correct verb, select the verb from the box. Entonces vamos a seleccionar estos verbos que tenemos aquí en este cuadro verde para completar estas líneas. Entonces tenemos el primero. Hi, my name is Robert. Hola, mi nombre es Robert. I always, my grandparents on weekend. ¿Qué es lo que hace siempre los fines de semana Robert? Dice, yo siempre, my grandparents on weekends. ¿Qué es lo que hará? Manejar visit. A sus... ¿Cuál? Visit. Excellent. I always visit my grandparents on weekends. Yo siempre visito mis abuelos los fines de semana. Siguiente. They go, they spend, they drive, they live, they come, or they have. Escuche. They on a farm in the country. Ellos en una granja en el campo. ¿Qué es lo que hacen ellos en una granja en el campo? Drive, manejar, live, vivir, spend, gastar,
go, ir, con, venir o have, tener? Escuche. Ellos en una granja en el campo. Drive, manejar. Go, ir. Live, vivir. Spend, gastar. Live, es live, vivir. Ellos viven en una farmacia, en una granja en el campo. They, I go there, yo voy ahí with my father, mother and sister. Yo voy ahí con mi papá, con mi mamá y mi hermana. Y ajá, y de ahí, ¿qué es lo que usted hace para el, cuando usted, aquí cuando nos referimos al desayuno, vamos a decir, we drive breakfast, breakfast at 8 o'clock. ¿Cómo podemos decir que tenemos desayuno? ¿Cuál es el verbo que vamos a usar? We have. Vamos a decir, we have breakfast. Nosotros tenemos desayuno a las 8, no, a las 8 en punto. And then, my father, ¿qué hace el padre en el carro? ¿Qué es lo que va a hacer en el carro? Drive. ¿Y qué vamos, cómo se va a escribir ahí? ¿Drive o drives? Drives. Drive, con la S. His car about 2 hours, dice. And then my father maneja su carro por 2 horas. Desde ahí, we all day with our parents. Entonces, aquí lo que hace es que gastan tiempo con los abuelos, con sus abuelos. Ellos gastan tiempo todo el día con sus abuelos, platicando, bromeando, contando chismes. Y el último sería, we come back at night. Nosotros regresamos en la noche. We come back. Ahora vamos a responder las preguntas. Now, answer the question. De acuerdo a lo que estuvimos leyendo acá. A ver, Alex, responda la primera pregunta. Dice, what does Robert always do on weekends? ¿Qué es lo que Robert hace siempre los fines de semana? Visit grandparents. Ok, pero ¿cómo me va a formular la pregunta? Pregunta completa. Va a decir, he visits his grandparents. He visits his grandparents. Eso es lo que hace. Ahora, where do Robert's grandparents live? ¿Dónde viven los abuelos de Robert? ¿Dónde viven los abuelos de Robert? ¿Dónde viven? They live on a farm in the country. Siguiente pregunta. Does Robert go there alone? La pregunta es, ¿Se va Robert ahí él solo? ¿El solo se va ahí donde los abuelos? No. No, he doesn't. ¿Con quién se va él? He goes with the family.
with his family. Siguiente pregunta, la va a responder. A ver si está Caleb o ya se desconectó. A ver, Caleb, la pregunta con la letra D. What time does he have breakfast? O sea, ¿a qué hora tiene él o a qué hora él desayuna? Uno, dos, tres, cuatro personas están como las cámaras apagadas, entonces están ausentes, entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a sacar porque no participan. A Caleb no está. Bueno, responda la Josué Gómez. La pregunta es, ¿a qué hora él desayuna o a qué hora él tiene el desayuno? Bien, he has breakfast at 8 o'clock. De ahí la siguiente pregunta, how do they go to the country? ¿Cómo se iban ellos en el, cómo se iban ellos para el campo, o sea, la granja? ¿Qué se iban? ¿Qué era lo que conducía el papá? Leonardo. They drive in cars. No. Auto. No, no, no. They go, ellos van by car. They go by car. Ellos viajan o ellos van por carro. O sea, través de carro. They, how drives the car? ¿Quién maneja el carro? ¿Lo maneja el papá de quién? De Robert. Ajá, entonces sería Robert's father. Entonces mencionamos a Robert y de ahí vemos father y esto se refiere al papá de Robert. De ahí, how long do they spend in the country? ¿Qué, cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo ellos gastaron o estuvieron en el campo? Aquí lo dice, mire. We spend all day with our parents. Nosotros gastamos todo el día con nuestros abuelos. Entonces sería, como aquí está refiriéndose a day, entonces vamos a responder, they spend all day, todo el día, in the country. Solo cambiamos el personal pronoun. They, what time do they come back? O sea, ¿qué hora ellos regresaron? ¿A qué hora regresaron ellos? They come back at night. They come back at night. Esa es la hora de lo que ellos regresaron. Bueno, para aquellas personas que no se les escucha o que no me escuchan, significa que es que no tienen buena conexión a internet. Eso es lo que sucede. Entonces ahí ya no puedo hacer nada porque recuerde que ahorita está saturado lo que es el acceso a internet. Y si no tenemos una buena conexión, eso se nos hace un poco difícil. Bueno. En el ejercicio 9, lo que usted va a hacer es que va a escribir un párrafo about, o sea, sobre las cosas que usted hace los fines de semana. Utilizando esos adverbs of frequency.
Entonces usted va a escribir ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 oraciones por lo menos que usted va a escribir de lo que usted hace el fin de semana. Recuerde que el fin de semana es sábado y domingo en este caso. Bueno, de ahí pasamos al ejercicio número 10 en la página 83. 83. Y tenemos ahí. Write question according to the underlined word y follow the example. O sea, de acuerdo a la palabra que está subrayada, nosotros vamos a realizar una pregunta en sustitución de esa palabra. De aquí tenemos el ejemplo. Nos dan ya la respuesta, o sea, ya nos están dando qué es lo que está realizando, la acción que se está realizando dice. Mónica has violin classes today. Si yo quiero preguntar, ¿quién tiene clases de violín? ¿Quién es el que tiene clases de violín? Entonces yo digo, who has violin classes? Who has violin classes? Mónica has violin classes today. Ella es la que tiene las clases de violín. Y ahí yo pregunto, yo estoy diciendo, my favorite sport is golf. Entonces, ¿cómo sería la pregunta que tuvieron que haberme hecho para que yo respondiera que el golf era mi deporte favorito? Tendrían que decirme, what is your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? Sí tuvieron que haberle formulado la pregunta. What is your favorite sport? Ya tenemos la respuesta. My favorite sport is golf. De ahí, I study at the library. Entonces me están preguntando, yo estoy respondiendo que yo estudio en la biblioteca. Pero para eso me tuvieron que haber preguntado dónde yo estudiaba. Entonces, ¿en qué lugar? Entonces la pregunta es, where do you study? ¿Dónde estudias? Yo entonces respondo, yo estudio en la biblioteca. La siguiente. Jorge always plays in the park. Entonces, podemos decir, how often does Jorge play in the park? Porque está usando un adverbio de frecuencia. Entonces, aquí se utiliza how often does Jorge play in the park. De ahí tenemos John and Jesse have classes at 10 o'clock. Tiene el micrófono apagado, profe.
Okay, ejercicio número 11. Write this scrambled sentence. Es que lo que vamos a hacer, vamos a reescribir estas oraciones que tenemos acá. Entonces sería, Apple Remy often use drinks. ¿Cómo sería ahí? ¿Quién es el sujeto? Remy. 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 ¿Y cuál es el adverbio de frecuencia? Often. Often, ajá. Remy often, ¿cuál es el verbo? Drinks. Drinks. ¿Y cuál sería el complemento? Apple juice. Entonces, la respuesta es ahí, Remy often drinks apple juice. De ahí, ¿quién es el sujeto en la siguiente oración? Laura. Laura, ¿cuál es el adverbio de frecuencia? Sometimes. Sometimes. Laura, sometimes. ¿Cuál es el verbo? Practice yoga. Practices yoga. Laura sometimes practices yoga. Siguiente pregunta. Oración. The children listen the always radio da. ¿Quién es el sujeto ahí? The children. The children. The children. ¿Cuál es el adverbio de frecuencia? Always. Always. ¿Y cuál es el verbo? Listen. Listen. ¿Y qué es lo que escucha? Listen to the radio. Radio. The children always listen to the radio. De ahí, Saturday's computer on day my use. Ajá. De aquí, ¿cómo sería? ¿Cuál es el sujeto ahí o el personal pronoun? They. They. Ajá, they. ¿Y cuál es? A ver. Aquí no hay adverbio de frecuencia. Entonces sería, they use. Ellos usan. ¿Qué es lo que usan? My. Computer. My computer. ¿En qué día lo hacen? On. Saturday. On Saturdays. Ok, de ahí la última. Bueno, penúltimo, espérame que ahorita está pasando ahí un carro y lleva un megáfono encendido, entonces por eso apagaba el micrófono.
I never travel by plane. Muy bien, jóvenes. Entonces, con esto vamos a finalizar. Usted debe hacer el ejercicio número 9 y el ejercicio número 12. En el ejercicio número 12 solo es que va a escribir oraciones acerca de las imágenes usando la frecuencia, los adverbios de frecuencia de la caja que teníamos ahí como en el ejemplo. Entonces dice ahí en la primera, I always travel by bus. De ahí va a escribir day y le agrega un adverbio de frecuencia, con la frecuencia que ellos viajan a través del barco. De ahí la frecuencia con la que viajan por carro, la frecuencia con la que viajan por taxi, la frecuencia con la que viaja por avión y la frecuencia con la que viaja por tren. Pero ese del adverbio de frecuencia, hágalo como que se lo estén preguntando a usted. O sea, responda con qué frecuencia usted viaja a través de esos medios. Creo que con la de tren, pues, es difícil que viajemos a través de tren aquí si no hay en nuestro país. De ahí de los otros, pues, usted es el que sabe si lo ha hecho o no lo ha hecho todavía. Bueno, entonces la tarea ya está asignada en Classroom. Y le ponemos la respuesta, ¿verdad? Sí, ahí solo va a escribir la respuesta. Por ejemplo, ahí la primera sería así, miren. Número 12 sería, I always travel by bus. La segunda, yo nunca, bueno, vamos a ver, en barco, lancha, puedo decir. En este caso, como es de ellos, sometimes travel by ship. O sea, ellos casi siempre, o sea, el 50% viajan por barco. Y ahí tenemos he usually, podría ser, he usually travels by car. Y no se le olvide que el verbo cuando es de tercera persona lleva eso. Y la cuarta, you always travel by taxi. She usually travels, she usually travels by plane. Y la última, we never travel by train. Bueno, ya las hice para mí. Solo las copio.
Bien, lo que es Suani y lo que es Kemi, pues me escriben por favor por WhatsApp para ponernos de acuerdo para realizar el examen. Están pendientes. Y los demás, si ya terminaron, pues vamos a irnos desconectando y nos miraríamos el próximo viernes, si Dios lo permite. Adiós. Nos vemos. Adiós. See you later. Goodbye. See you next Friday. Goodbye, teacher. Vemos, cuídense.